aplicaciones que tengan la licencia LPGL, Apache 2, MIT, porque hay licencias que dicen ser de software libre, pero restringen mucho, entonces se pierde ese concepto de libertad, ¿no? ¿De dónde viene la palabra software libre? Viene de la traducción de free software. Pero si ustedes se dan cuenta, free puede ser interpretado de dos maneras: gratis o libre. Han debido escuchar de lo que son los softwares, los freewares, ¿no? Entonces, uno al traducir la palabra puede pensar que un freeware también es software libre. Eso es totalmente falso, simplemente es un programa que se pueden descargar, lo pueden usar por cierto tiempo. Entonces, ¿a qué va apuntado el software libre en un país? O sea, ¿a qué se apunta? A estos cinco puntos: defensa del interés general, transparencia, independencia tecnológica, accesibilidad, seguridad y protección de la inversión. Con inversión no nos referimos a inversión monetaria, es inversión en las personas, ¿no? Estás invirtiendo en el capital humano. Ese es el concepto de software libre: hacer las cosas de manera correcta, evitar cobrar, básicamente. Es un esfuerzo comunitario, ¿no? Es decir, a varias personas les ha costado, por ejemplo, alguien desarrolla en Node.js. ¿Han escuchado de Node.js? Es un conjunto de herramientas escritas en JavaScript, ¿verdad? Y a varias personas les ha costado ese desarrollo y lo han liberado así. Entonces, es a veces un poco injusto, si se dan cuenta, cobrar por un producto que ustedes han hecho con esa herramienta, pero esas personas no cobran. Entonces, básicamente el software libre es todo esto. Es todo un flujo de trabajo donde las personas pueden redistribuir el código. Aprendes, ¿no? O sea, no solamente contribuyes, sino aprendes del código de otro. Es decir, tú has resuelto, sabemos que hay N maneras de resolver un problema en su programación. Entonces puedes aprender nuevas maneras, maneras más óptimas. Esa es la ventaja de usar software libre. Los estándares son abiertos, el soporte. Si bien el soporte en este caso es un poco limitado porque al tiempo de las personas, pero siempre se trata de estar atendiendo o respondiendo las preguntas, ¿no? Entonces, ¿a qué va apuntado el software libre en un país? O sea, ¿a qué se apunta? A estos cinco puntos: defensa del interés general, transparencia, independencia tecnológica, accesibilidad, seguridad y protección de la inversión. Con inversión no nos referimos a inversión monetaria, es inversión en las personas, ¿no? Estás invirtiendo en el capital humano. En independencia tecnológica, básicamente eso es lo que quiere el presidente, ¿no? Que dejemos de depender de herramientas pagadas como ser Windows y dependamos de nosotros mismos. Es decir, que nosotros empecemos a crear software, que nosotros seamos capaces de poder crear software para poder exportar afuera y no nosotros importar. Entonces, nosotros somos capaces de hacer eso. Si se dan cuenta, Halasoft lo hace. ¿Por qué otras empresas de afuera nos contratan a nosotros para poder desarrollar su software? Porque somos buenos. Simplemente nos falta esa cultura de investigación, de ser más curiosos. La accesibilidad, que sea accesible para todo el mundo, es decir, que no esté cerrado para un grupo de personas. Por eso, lo que la ATSIP con la GTIC quieren es de que las personas empiecen a capacitarse y que empiecen a aportar al software desarrollado en el país. Entonces, ahí entra lo que es el concepto de software comunitario. O sea, ¿en qué se diferencia? Esa es una pregunta que me hacía Ángel al inicio, ¿no? Y que un poco me he perdido yo también. El software libre versus el software comunitario. El software libre, si bien tiene todos esos conceptos que se busca, hay un gran problema. Puede estar apoyado por detrás por empresas grandes, como ser, no sé, por ejemplo, no sé si conocen
.net, han debido escuchar, ¿no? Me pueden decir si es software libre o no. Y ya bueno, ahora les doy la noticia que sí es software libre. Sí, ha sido lanzado por Microsoft como software libre. Entonces, pero software libre, eso es open source, ¿no? Pero si se dan cuenta, por detrás hay una empresa muy grande que es Microsoft. ¿Y qué es lo que hace? Explota a los desarrolladores. Tienen que trabajar, no sé, miles de horas para que ellos puedan lanzar un software libre, ¿no? Esa es la diferencia entre el software comunitario. El software comunitario no pierde ese concepto de explotación. Los que quieren aportan cuando quieren y donde quieren, como quieren. O sea, tenemos una lista de tareas en las herramientas. Cualquier persona puede entrar a la página y decir, yo quiero aportar con este issue, y listo, se lo agarra el issue y empieza a trabajar en eso. Obviamente siempre hay esas políticas de aporte, ¿no? Como les mencionaba al principio, GitFlow, donde no el código que tú vayas a escribir va a ser usado. Primero tiene que ser evaluado por las personas responsables del proyecto. Pero esa es la gran diferencia entre el software libre y el software comunitario. Entonces, como les decía, es el software libre, es el resultado del software libre. El software comunitario es el software libre más el socialismo científico. Este es un concepto muy filosófico, ¿no? ¿Qué dice el socialismo científico? Es un socialismo basado en las ideologías de Marx, pero realmente basado en las ideologías de Marx, porque hay muchos socialismos que han aparecido en esas épocas, que eran simplemente por decir yo soy contrario a este partido político porque me da la gana. Entonces, eso no me hace socialista, ¿no? Por eso sale este concepto de software comunitario. Entonces, el gobierno electrónico. El gobierno electrónico es una función ahora de la agencia de gobierno electrónico de la GETIC. Somos agencias hermanas, básicamente, la CIP y la GETIC. Tratamos de ayudarnos en lo posible. Entonces, ellos se están encargando ya de difundir esta ideología a las entidades del país. Ellos están trabajando con varias entidades, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, la aduana, entre otras. Básicamente, su función es eliminar la burocracia del país. Han debido escuchar hace un par de semanas, el presidente ha dado un discurso de eso. Tenemos que eliminar la burocracia, cero burocracia en el país. Esa es la función de la GETIC. Ellos están trabajando en eso y lo están haciendo de manera correcta, porque para los empleadores, les vamos a mostrar un ejemplo al final de la presentación de cómo los empleadores en el Ministerio de Trabajo han reducido el tiempo de presentar ciertos documentos, y con eso se acelera el pago de beneficios para las personas, por ejemplo. Bueno, ¿quieres hablar algo sobre? Bueno, yo voy a pasar a mostrarles una página. Mi nombre es Ángel Céspedes, fui estudiante de esta universidad. Salí el 2011 y desde entonces he estado trabajando en diferentes empresas. Si les aparece es firmador.bo, y si les aparece un mensaje de certificado, le dan añadir excepción. Y fíjense si pueden entrar, me avisan si alguno logró entrar. Ya tenemos a uno que logró entrar. En sí parece que es un problema con el certificado, que quizás no lo han actualizado. Esta página web maneja lo que es TLS, ¿no? Seguramente en tecnología web han llevado un poco de eso, lo que es la seguridad web, ¿no? Para que la web tenga un certificado Let's Encrypt, ¿no? Que estamos usando nosotros, que es certificado gratuito. Entonces, muchos han visto páginas web que no tienen el básico HTTP, ¿no? Y tienen el HTTPS por delante, ¿sí? Entonces, Google, Facebook, ¿no? Y otras páginas que son bastante utilizadas tienen esos certificados, ¿no? Algunos privados.
En nuestro caso, como estamos con la tendencia del uso del software libre, estamos manejando Let's Encrypt, ¿no? Y es un tema que muy, muy interesante que ustedes pueden investigarlo, ¿no? Let's Encrypt, para tener certificados digitales en páginas web. Entonces, el que logra entrar se podrá dar cuenta que es un sistema muy parecido al GitHub, en el cual tenemos varios repositorios, entre ellos los repositorios del firmador estatal, el cual ustedes pueden descargarlo, ¿no? Usando Git. ¿Cuántos de ustedes conocen Git? ¿Sí? Bueno, Git, unos dicen, yo escucho decir, ¿no? GitHub. Pero GitHub no es más que un cliente, digamos, ¿no? Es un cliente web que por debajo tiene un Git server, ¿sí? Entonces, hay muchos clientes Git, como Bitbucket, que es otro. Incluso Bitbucket le permite tener 1 giga libre para que ustedes tengan su repositorio privado, ¿no? Entonces, ustedes pueden desarrollar un software que solamente van a tener acceso a la gente que ustedes permitan que aporten código, ¿no? Entonces, y GitHub es totalmente libre, ¿no? Cualquiera puede ver tu código, no te permite tener repositorio privado, al menos que tú pagues por un plan, ¿sí? Pero la ventaja más grande que tiene GitHub es esa, ¿no? Que te permite tener cuantos repositorios tú quieras. Entonces, ahorita está colocando el enlace, ¿no? Que les va a llevar a lo que es el repositorio donde tenemos nuestro firmador estatal. Y en la siguiente presentación vamos a mostrarles, vamos a enseñarles, ¿no? En qué consiste el proyecto del firmador estatal.